Justamente ayer estuvimos una reunión virtual, una de las tantas reuniones virtuales, con supervisor, no específicamente nuestro supervisor, nuestra supervisora, porque está con COVID también en Santa Fe, pero bueno, el supervisor Jorge Truco de otro circuito, quien se ofreció a tomar a su cargo también, mientras dura la convalecencia de nuestra supervisora, a las escuelas de nuestro circuito. Así que bueno, tuvimos ayer esa como una reunión de cierre, para decirlo así, para tratar todos los temas, ¿no es cierto?, de este tiempo. Bien, y en eso, y en esos temas, ¿qué se trató o por lo menos qué precisiones se tienen, Ariel? Bueno, creo que lo hablamos muchas veces con vos, Antonio, es la desprolijidad. Se trató ese tema, porque hay más incertidumbre que certeza, pero bueno, ahora ya están las cosas un poco más claras, diríamos, en cuanto a fecha, en cuanto a cuestiones organizativas de la escuela, de actividades. Y por eso aprovechamos este momento con vos, Antonio, para decirle a toda la comunidad de educativa del ESOPI, a todos los papás, que hasta el 4 de diciembre, este viernes 4 de diciembre, se va a terminar lo que son las clases virtuales, como cierre, donde los chicos que han acreditado los contenidos ya quedan desobligados. Mientras que los chicos que no han logrado acreditar los contenidos, a partir del 9 de diciembre hasta el 23 de diciembre, con grupos reducidos, vamos a generar un vínculo pedagógico para que los chicos vayan a la escuela a recuperar aquellos contenidos que no se pudieron acreditar por miles de motivos. Ejemplo, algo que habíamos hablado también con vos en aquella vez, la falta de conectividad. O también algunas explicaciones que necesitan del docente de forma presencial. Entonces, con todos los protocolos, con el distanciamiento, con las precauciones que hay que tomar, a partir del 9 de diciembre hasta el 23 de diciembre, estos alumnos van a poder asistir a la escuela de forma presencial para generar un vínculo con el docente. Claro, pero para aquellos que cumplimentaron todo, este viernes termina. Este viernes 4 termina, exactamente. Después el año que viene nos volveremos a reunir también con vos para anunciar otras cosas, porque la verdad que todavía hay fechas, pero también está un poco tema incierto. El ciclo lectivo va a comenzar el 15 de marzo, perdón, del año que viene, 2021. Pero ayer, como dice Brigi, estábamos en la reunión con el supervisor y ya salió a hablar el ministro Trotta diciendo que se vuelve masivamente. ¿Qué es lo masivamente? Nadie sabe. Por eso genera mucha confusión. Entonces, lo más importante es ir paso a paso. Tenemos la posibilidad de venir de forma presencial, con grupos reducidos, a la escuela, con todos los protocolos, es más, con divisiones en al principio, porque van ahí el ciclo orientado de 7:30 a 9:30, después va a quedar una hora de limpieza, y después arranca el ciclo básico de primero y segundo año, con estos chicos, te repito, que tienen trayectoria acompañada, hasta las 12. Ahora, ¿le imponen un número, digo, en cuanto a Sí, grupo? sí, 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 sí. El número que está en la resolución es 8. Pero hablando con el supervisor, también está supeditado a la cantidad de alumnos y el espacio que vos tengas y el salón, qué distanciamiento se puede hacer en el salón y todo lo demás. A nosotros nos da la posibilidad de poner 12 alumnos por salones, por el gran salón que tenemos. Pero si supera los 12, se divide en dos grupos. Claro. ¿Cómo lo van a coordinar con los alumnos? ¿Ustedes le van a comunicar a cada uno en Sí, particular? se comunica de forma por WhatsApp. Ya los docentes le han comunicado quiénes tienen trayectoria acompañada y quiénes han finalizado ahora este viernes 4. Se comunican a los padres también. Aprovecho eso que me decís vos, Antonio, porque el lunes 14 de diciembre se va a entregar en la escuela un informe a los papás para que le conste en un papel cuáles son las materias que tienen trayectoria acompañada y trayectoria autónoma. Es decir, quién acreditó los contenidos y quién no. Si bien lo saben el 4, pero para que los papás les quede una constancia en un papel. ¿Qué pasa con el alumno, por ejemplo, que no hablemos de aquel que no tuvo conectividad al 100%, pero Sí. qué pasa con el alumno que
a lo mejor porque no entiende una materia o porque necesita algún tipo de apoyo del docente de determinada materia, digo, puede haber acreditado los contenidos en un par de materias, pero en otras no. Debe irremediablemente a partir del 9 ser parte de esta segunda etapa. Exactamente, sí, Antonio. Los chicos tienen que ir porque la idea es precisamente como decís vos, seguramente en algunas materias acreditó los contenidos y en otras no. Podríamos decir, como era antes en la presencial, las famosas previas. Sí. Los chicos van a tener la posibilidad en todo este tiempo de acreditar ese espacio. Si no lo pueden acreditar, va a estar febrero, marzo también, con esa estancia también casi como de previa para que los chicos puedan acreditar. Está bien. Quiero aclarar un segundito algo, Antonio, que decíamos con Brigi ayer. El Ministerio, teóricamente, este tiempo era para vincularnos, generar espacio para vínculos afectivos. Yo también creo que me acuerdo en una charla con vos que tuvimos con Brigi acá en la radio, también hablábamos eso de la afectividad. La escuela está para eso también, para generar vínculos afectivos, pero la función principal es el contenido. A un chico cuando termine quinto año en la facultad le van a pedir los contenidos. Cuando termine quinto año en la facultad le van a pedir los contenidos, cuando vaya un terciario a estudiar un profesorado o una tecnicatura le van a pedir contenido. Entonces, nosotros este espacio lo vamos a usar para esto, para que los chicos tengan una formación académica correspondiente. Lo mejor que se pudo hacer, con la voluntad también muchísima de los alumnos y los papás, pero la verdad que un encuentro afectivo a esta altura del año, para que los chicos vengan, yo creo que una tomada de pelo a la educación, lo digo y me hago cargo, una tomada de pelo, un desprestigio a la docencia. Es decir, antepones la cuestión educativa por encima de lo afectivo. Sí, que no quiere decir que sea como una grieta que esté dividida. O que vayan cada uno por su lado. Exacto. Una cosa tiene que ver con lo otro. Exactamente. Pero a la orden de establecer prioridades, indudablemente que el docente trabaja fundamentalmente para generar, de alguna manera, buenos alumnos. Y esos buenos alumnos no tienen que ver con que sea amigo de o con que haya, estado mucho tiempo con sus compañeros, sino fundamentalmente la escuela está para lo educativo. Claro, hay que diferenciar que nosotros somos escuela secundaria. Por sí. Ahí te cambia el hecho sí. De la educación inicial y la educación primaria, claro. Donde los chicos son más chicos. En parte. Ponele. Pero, bueno, nuestros alumnos en su mayoría ya son independientes, sí, ¿no? Totalmente, vamos a decir. Sí, totalmente. Entonces, bueno, también por ahí podés llegar a aceptarlo. Pero eso de citar también a los alumnos, ni siquiera, o sea, no tienen que llevar nada. Abajo una planta, en un espacio al aire libre, verde, puede ser no el docente, sino a lo mejor el preceptor, cualquiera, pero... O sea, eso es lo que decían ayer, ¿no? De la revinculación del alumno. Claro. Desde el Ministerio se habla mucho de la revinculación. Claro, sí. De utilizar este último tiempo. Claro, de utilizar este tiempo para la revinculación. Claro, exacto. ¿Qué hicimos hasta ahora? O sea, como siempre decimos, hasta septiembre nosotros podríamos haber dado clase, pero normal y perfectamente con todos los alumnos, hasta septiembre. Y de ahí sí, guardarse, cuidarse. Exacto. Pero, bueno, son cosas que te imponen desde arriba. ¿Qué pasa con quinto año? ¿Qué pasa con quinto año? Pero a ver, si a mí no ¿a me qué te referís? No, si a mí no me faltó alguna charla en el medio, los otros días nosotros pusimos al aire a no tiene que ver con ustedes, pero pusimos al aire a Marisa Iturbide, delegada de la Región Octava de sí. Educación, la pusimos al aire en una extensa charla. Después pusimos al aire a la gente de ANSAFE, habló ayer Bachieri. Pusimos al aire la palabra de en este caso de la ministra de Educación de la provincia, y hablaron, por eso yo pregunto si me faltó a mí algo en el medio, hablaron de que el cierre del ciclo lectivo no era en diciembre, sino que hablaban de marzo. Exactamente. El 31 de marzo, porque este, como fue un ciclo atípico, se une el ciclo 2020 con parte del 2021. Sí. Entonces, a partir del 17 de febrero... ¿Sí? Que digamos, ahí va a volver la mayoría de los docentes, hasta el 31 de marzo, ahí recién va a cerrar el ciclo.
porque muchos nos cuestionaban por qué no hacer el acto de graduación en diciembre, porque no se gradúan nada, porque el ciclo lectivo no terminó y el ministerio no te lo permite. O sea, el ciclo lectivo no va a terminar ahora no, en diciembre. No, termina el 31 de marzo el ciclo lectivo. Si bien que, porque es también, como decíamos con Brigi, es una locura lo que están a veces diciendo con respecto a este ida y vuelta, como decías vos, Antonio, que parece que nos perdimos algo en el medio. El ciclo lectivo como calendario cierra el 31 de marzo para poner una nota final a estos chicos de quinto año. El tema está en que el 4 de diciembre yo te estoy diciendo que vamos a desobligar a estos chicos porque ya acreditaron. A los que hicieron bien la tarea. A que hicieron bien la tarea, ya aprobaron. Entonces me podés preguntar vos o cualquier papá y me decís, Ariel, entonces después en febrero, ¿qué hacemos con los chicos de quinto año? Con los chicos de quinto año están todavía estos chicos que no pudieron acreditar los contenidos. Ahora, ¿y qué va a pasar con aquel alumno que sigue estudiando y que va a un nivel terciario o que va a una facultad? El título lo va a tener en el nivel terciario o en la facultad a partir del 31 de marzo. Pero ¿qué pasa? Las facultades y los terciarios, yo también trabajo en el terciario del Trébol, extendió la inscripción. O sea que el primer año en un instituto como en el Trébol va a arrancar en mayo, un primer año. Los demás cursos arrancan antes. Entonces el chico no va a tener problema para poder, diríamos, inscribirse en la facultad. Lo que sí están haciendo los chicos de quinto, porque me consta, porque hablo con ellos en su mayoría, ya están haciendo los cursillos. Sí. Y los cursillos, gracias a Dios, en su mayoría le está yendo bien. Porque hemos dado contenido, aunque sea acotado, pero hemos dado contenido. Lo que yo siempre digo a los chicos, al dar el contenido vos tenés el oído un poco más fino. Sabés de qué están hablando. No sé si dimos todo lo que teníamos que dar. Por más que se haya hecho de manera virtual. Por más que se haya hecho de manera virtual. Los de quinto año, que son los que ya salen a la calle, diríamos, para ir a un terciario, una facultad o a un trabajo. Yo se lo decía el otro día cuando terminamos la integradora de filosofía. Yo creo que ya está dado el moñito, el cierre de lo que ellos realmente vinieron trabajando durante todo este año. Porque lo han trabajado muy bien, Antonio, me consta. Si hubiera podido trabajar mejor, ni lo dude. Pero quinto año, puntualmente, porque el que se va y no va a estar después, ha trabajado de manera muy bien. Están hasta ahora, en esta semana, están rindiendo integradora de materias. A algunos le han quedado estas cuestiones de acreditar, que lo van a poder hacer ahora o en febrero o marzo, que ahí va a ser el cierre del ciclo lectivo. Y ahí le vamos a poder dar, sí, lo que dice Brigi, el acto de colación. Ahora, esto habla muy bien del conjunto, digo, desde el trabajo de la docencia, desde el buen criterio de la escuela, pero también del compromiso de los chicos. Sí, porque vos podés preparar muy buenos, también se lo dije a los chicos lo que vos decías, Antonio. Uno pudo haber tenido la mejor voluntad porque los docentes han trabajado, Antonio, de manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque han perdido su tiempo, diríamos, en el sentido de que iban a la escuela a la mañana y después a la tarde estaban en sus casas. Hoy es las 24 horas, más ahora con esta cuestión del cierre. Pero vos podés hacer todo eso, pero si detrás de la pantalla, cuando vos haces una clase virtual o una evaluación, no hay respuesta, es como nada. Sin embargo, todos los chicos, hablamos por quinto año ahora particularmente, han estado al pie del cañón siempre. Claro. Y te repito, están cerrando ahora. Entonces también es un premio al esfuerzo de ello. En ese quinto año hay un alto porcentaje que va a tener que continuar para una segunda etapa desde el 9 de diciembre. Mira, no? Justo, Antonio, estábamos haciendo un relevamiento ahí con Brigi. Muy poco. Muy poco. Muy poco. Pero porque, te repito, Antonio, y que hemos dado contenido, ¿eh? ¿A ustedes les generaba algún tipo de...? Porque vos me decís, hay muchos chicos que van a seguir, digamos, en una universidad, en una facultad o en un nivel terciario y ya están rindiendo o de pronto ya están siendo sometidos a un cursillo de ingreso. Sí. ¿A ustedes les generaba algún tipo de dudas cuál podía ser la reacción del chico o no? Sí, lo que más uno tiene miedo a veces es que, como la ansiedad por una facultad o un terciario, se olviden un poco de esto que tienen que cerrar. Sin embargo, no pasó, Antonio. Porque, también hablábamos con los chicos de quinto, esto de la virtualidad y el estar en sus casas, muchos chicos de quinto están trabajando, Antonio, con sus padres o de forma particular. Y chicas que tienen su propio microemprendimiento de cosméticos, de cuestiones de trabajar con los padres. La verdad que en ese aspecto es maravilloso. Uno que lo
y está muy de cerca con ellos. Y por otro lado también aprovecharon a adelantar los cursillos de la facultad. Claro. Y cuando un chico te dice que está contento porque lo que le están dando el cursillo le resulta conocido o ya lo dio en cuarto año, es satisfactorio. Claro. Es satisfactorio. No habrá acto de colación. Digo, no, a partir de que no termina, a partir de que no termina el ciclo lectivo, no hay acto de colación. No, aparte no está permitido. Es así. La fecha de cierre es el 31 de marzo. Claro. Veremos si lo podemos hacer digamos unos días antes del 31. Porque, o sea, lo que ellos recomiendan siempre es no hacer los actos antes de que termine el ciclo lectivo. Lo mismo en diciembre, nosotros siempre lo hacemos unos días antes. No hay problema, pero tampoco hacerlo en noviembre, ponele. Entonces, bueno, eso se irá viendo, pero el 31 de marzo cierra el ciclo. Ahí se va a poner una nota, o sea, ¿qué pasa con los chicos? Necesitan el título para llevar a la facultad, sí, con nota. Este año no hubo notas con números. Bueno, ahí sí se va a hacer una evaluación de cada uno de los alumnos, porque los profesores fueron teniendo todas sus anotaciones y ahí sí se va a poner una nota. ¿Y esa nota tiene que ver con una letra? No, con un número. Nos reíamos porque el sistema... En algún momento no se había hablado de ponerlo en una letra. Sí, es más, los chicos de primero a cuarto tienen lo que se llama esto trayectoria de compañía y trayectoria autónoma. Sí, sí. El tema es que después vos lo tenés que plasmar en una nota, como si vos, Antonio, porque el título tiene... El sistema educativo tiene un sistema SIGAE web que es informático y no lo quisieron cambiar por la pandemia, que es la lógica. Y entonces no te permite poner una letra, te permite poner un número. Entonces ahora ayer nos dijeron que los de quinto tienen que tener un número, no es trayectoria compañera. ¿Y qué pasa con los otros años? Todavía no lo establecieron. Supuestamente también, porque gran el chico si no va a tener su título incompleto. También lo mismo. Porque si es para quinto, debería ser también para cuarto, tercero, segundo y primero, que también tengan una nota en función de lo que han hecho. Eso ayer no se trató, solamente sí dijeron esto de los alumnos de quinto año. Brici, ¿qué otra cosa se trató ayer? Después también ahí también nos dieron la posibilidad de tomar mesa de exámenes previos de forma presencial con grupos muy reducidos porque viene a colación de estos encuentros y otra cosa más con respecto a fecha que me compete decir de lo pedagógico ya con eso está. Quiero aprovecho lo que vos decías, Antonio. Nosotros en un momento habíamos pensado en hacer una misa, cuando no había nada, una misa y un pequeño acto de colación, cuando no había nada. Ahora salió un decreto del gobernador, que el mismo supervisor, ese decreto del gobernador pasó por encima de la ministra. Entonces, ese donde dice que el acto de colación van a marzo y que el ciclo lectivo y que se vuelva ahora de forma presencial con estos grupos de reducido de vinculación. Y ese acto de colación de aquí a marzo habrá que ver si se puede hacer de manera presencial o no. No presencial, sino con los alumnos o con el agregado de todos aquellos que están vinculados con los alumnos. Claro, supuestamente siempre hablamos de... Salvo que, mejore muchísimo, salga la vacuna, empiecen a vacunar, no haya caso. Pero lo que se había hablado ahí era el chico y los papás. El chico y los padres. Y los profesores. Sí. Claro, un grupo no es reducido. Asimismo se te va libre. 120 personas. Como mínimo. O más. Más. Sí. Sí, y la idea es verdad. Los chicos se merecen un acto de colación. Eso es verdad. En un espacio público, libre... Porque hay tantas contradicciones, Antonio. También lo habíamos hablado otra vez. ¿Cómo nos paramos frente a los chicos o a cualquiera, o a cualquier papá, decirle que no cuando vos también ves que hay descontrol en todas partes? Hay descontrol en todas partes. Entonces, ¿cómo le podés decir al chico no te hago el acto de colación? O el gobernador dijo no el acto de colación. Y después vas a un pub y tenés 20 personas en una mesa. Vamos a ser sinceros, los chicos afuera... Se juntan en todos lados, se juntan en los clubes a hacer deporte, en las previas, en todos lados. Menos en la escuela. En la escuela donde podrían estar mucho más cuidados. Eso no se entiende. Siempre decimos con Brigitte que pareciera que el coronavirus es selectivo. Está en la escuela y no está en los clubes, no está en los bares, no está en la calle. Vos decís, qué raro, está en la escuela nada más, en el SOP. Y yo hablo por la escuela nuestra, con Brigitte. Sí, o qué raro que son las habilitaciones, ¿no? Porque se habilitan otras cuestiones y no se habilita lo fundamental y lo prioritario que es la escuela.
Y es lo que hablábamos con vos recién. Y donde en la escuela, es donde más el docente, el director, el vicedirector, es donde más va a hacer hincapié indudablemente en los controles, en los cuidados, en el distanciamiento y en todo lo que se establece, desde un gobierno. Pero seguro, no hubo, ya lo dijimos otra vez, yo creo que no hubo intención, no hubo voluntad. Yo lo dije siempre y lo sigo sucediendo, no hubo voluntad de querer dar clase. Se paró en su momento la economía, se paró la educación, pero lo demás no se paró. Aún la diversión, la fiesta no se pararon. Este viernes terminan las clases virtuales. Sí. Sí. Y a partir de ahí, desde el 9... Claro, porque 7 y 8 es feriado. Sí, 18 feriados, o sea que desde el miércoles que viene. Exactamente. A partir de ahí, aquellos que no hayan acreditado los contenidos deberán, bueno, sortear esta segunda, ¿está bien llamado? ¿Segunda etapa? Sí, Antonio, sí. Además, como, digamos, todos los chicos promocionan al año siguiente, estos chicos, si no aprueban ahora, en esta trayectoria, febrero, marzo tampoco, van a tener todo el año después para poder recuperar. ¿No hay repitencia? Este año no. Todos. No. Sí, o sea, todos promocionan. Pero todos pasan. Sí. Exactamente. No de la misma manera, porque está la promoción, que no es lo mismo que la acreditación. Antes le quedaban dos materias previas, si con tres repetían. Ahora le pueden quedar cuatro o cinco, pero en diciembre de 2021 esa acreditación la tiene que hacer. Porque ahí sí. No, ahí no podrán acumular, digamos. Ahí no pueden acumular, exactamente. Y no es que va a retroceder, va a repetir ese año donde está ahora promocionado. Es decir, si un alumno pasó de segundo a tercero, en diciembre del 2021, puede pasar a lo mejor. No de podrá año pasar a cuarto. A cuarto y repite tercero. Pero repite tercero y no segundo. Exactamente. Pero igual, o sea, te dan muchas posibilidades. Sí, no, hay muchas. Porque esto va a ser la recuperación a través de, llamémosle, un tipo secundario completo, con trabajos que van haciendo, después defensa de ese trabajo. O sea, hay que poner un poco de voluntad de parte de los chicos también. Cuando hay posibilidades, yo siempre pienso esto, cuando hay posibilidades no es bajar la exigencia, al contrario, hay más posibilidades y a veces pareciese que el alumno se puede llegar a relajar un poco más, eso sí es verdad, como tiene más tiempo se relaja, pero no es bajar la exigencia, nos pasa a veces que creer que porque hay un poco más de tiempo el contenido va a bajar, no, el contenido no baja nunca. Exacto. El contenido siempre está, depende del docente, del aula y del... Cierro la charla simplemente preguntando esto. Estoy convencido que a nivel del secundario, por la edad que tienen los chicos, por las libertades que de pronto tienen los chicos, por cómo se manejan, no hubo tantos problemas de conectividad como sí se manifestó, por ejemplo, en el nivel primario. Sí. Digo porque el chico ya, a nivel de secundario, desde primer, segundo año en adelante, ya cada uno tiene su propio teléfono celular, en algunos casos o en la mayoría tienen su computadora o por lo menos acceso a una computadora, y si no, se las ingenia como para ese material poder recibirlo. Exactamente. Coincidimos. Sí, Antonio, no es lo mismo. Si tenían, a veces había chicos que se juntaban a lo mejor en la casa para poder buscar la conexión del compañero. Exacto. Sí. Exacto. Bueno, es muy malo el ejemplo que voy a dar, pero simplemente lo pido sin faltarle el respeto a los docentes. En la escuela va a pasar lo mismo que en el fútbol argentino. ¿Sí? En el fútbol argentino no hay descenso. Bueno, acá no hay repitencia. Perdónenme la comparación. No. Justo ayer lo escuchaba y pensaba eso. Le decía a mi señora, mira, no hay descenso. Claro. Y acá no hay repitencia. Como para unificar. Sí. Bueno, hasta el viernes clases virtuales y después, esta revinculación, entre comillas, como se da en llamar, como para que el chico pueda, indudablemente, avanzar en cuanto a los contenidos que le quedaron ahí un poco en el aire. Exacto.